en nuestra historia, nuestra gran aventura. Juntos caminamos sin importar la altura. Osman y a mí, orgullosos estamos hoy. Gracias Uruguay por abrirnos el corazón. ¡Hey! ¡Hola, hola! Queridos amigos de nuestro canal, sean bienvenidos a un nuevo video de Castella. Y por si sos nuevo por acá y no lo conoces, somos para todos ustedes con mucho amor y cariño. Yamila Castel, Luna Castel. Y bueno, chicos, bueno, estamos acá hoy aprovechando este divino día, esta semana que fue una semana lindísima. Y queridos amigos, está por venir a visitarnos una persona que queremos mucho, 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 que conocemos hace, ponele que 15 años, que conocimos en Cuba y viene desde un país hermoso, frío. Mucho más frío que Uruguay. Ay, tanto frío que estoy temblando. Sí, y así que está llegando Carol y Martín. Carol y Martín, que para nosotros son como familia. Espero que disfruten Uruguay. Uruguay, que disfruten de Uruguay tanto como nosotros y que vuelvan. Y bueno, acá estamos caminando. No se pueden perder este video porque la verdad para nosotros es lindo de que personas que hayamos conocido en Cuba, cuando yo trabajaba en el hotel de animadora, vengan hasta acá a conocer y a visitarnos. Eso es señal, como me decía a mí alguien una vez, que somos buenas personas y que la gente sí nos quiere. Y que vienen a ver. Así, exacto, que oiga, mi gente, venir no es un vuelito. Son casi cuatro. Son cuatro, creo que son como cuatro escalas. Sí, ella me dijo que tiene que salir de donde vienen hasta hasta Toronto. Hasta Toronto. De Toronto. Ella vive en Canadá, pero como Canadá con flechita. Bienvenidos al Himalaya. Entonces, viene de su casa hasta otra ciudad que se llama Sault Marie. Ahí tiene que tomar un vuelo hasta Toronto. En Toronto un vuelo hasta Brasil. En Brasil un vuelo hasta Argentina. Y en Argentina finalmente un vuelo hasta acá. Pero creo que en Brasil toma dos vuelos, pero no estoy segura. Así que para nosotros estamos súper emocionados de que vienen a vernos desde más allá. Así que bueno, mañana a la noche estaremos yendo al aeropuerto y bueno, ustedes van a ver el primer día que vamos a estar acá. No va a poder hacer mucho porque sí, sé que lleva días, meses, que se hizo un eclipse en el pie y bueno, no va a poder hacer pero mucho, bueno, pero por lo menos va a estar con nosotros. Tratar que disfrute lo máximo que se pueda disfrutar acá en lo que es Maldonado. Y bueno, chicos, vamos a seguir disfrutando esta hermosa vista que le traemos para ustedes, una de las zonas más lindas que nosotros, para nosotros acá en Punta del Este, la zona de la Virgen. Así que bueno, miren esto ahora, esto en el 2016 hicieron esto, mira, está lindo, ese es el faro. Bueno, chicos, sigan con nosotros. Yo estoy aquí porque no me hayan visto. Así que sigan con nosotros y disfruten este hermoso video. Vamos arriba Uruguay. Hola, hola, y queridos amigos de nuestro canal Castel Lavín, y en este momento nos encontramos, estamos llegando al aeropuerto Carrasco. Así que bueno, chicos, tenemos, no sé si son buenas o malas noticias, pero bueno, hay que informarles a ustedes lo que va a pasar. ¡Sí! Bueno, chicos, bueno, estamos con todos los módulos atrás, así que nos están esperando allá. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Nos vamos hasta el aeropuerto y ahí van a ver lo que va a pasar. ¡No se levanten!
Canadá cruzaron el mar con las maletas llenas de amistad. Tu vuelo recibe con sol y con sal. Nuestros amigos llegaron, qué felicidad. Traen abrazos y risas mil, con historias nuevas para compartir. Sin fronteras el cariño es real. Aquí en Uruguay todo es celestial. A few moments later. Y queridos amigos, acá estamos. Ya está instalada Carol y aquí está Osmani con una pizza. Chao. Subo y bajo. Y vamos para allá. Sí, el viaje fue muy largo porque fueron cinco aviones lo que tuvo que tomar para llegar acá. Encima ella se hizo un eclipse antes de venir acá, tuvo un yeso puesto. Le conseguimos un apartamento divino, 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 divino en el Unique. Pero es como decimos, que tiene un amigo, tiene un central. Y ya que vengan desde Canadá hasta aquí a vernos, es algo caballero que vale. Vale, ahora sí. Se reconoce, por eso que son buenos amigos. Y bueno, vamos a disfrutar del Uruguay con nuestros amigos canadienses. Sí. Tomorrow. Y bueno, mi gente, bueno, me llegué hasta aquí, hasta el Tata, a hacer unas compritas porque le vamos a hacer una comida sorpresa a nuestros queridos invitados. Bueno, tiene que ser una comida cubana, que es lo que a ellos les gusta. Y les voy a mostrar todo lo que vamos a ir comprando y vamos a ir haciendo. Bueno, aquí está lo que pudimos comprar de momento acá. Aquí hay unos cuantos vegetales, el arroz, la carne principalmente. Y vamos para allá rápido, que tenemos que ir a nuestra casa, que tiene que ser una comida rápida y sorpresa. Sigan disfrutando. Y queridos amigos, acá estamos. Primer día acá en Uruguay, comprando la primera compra. Y está mi suegra cocinando en casa. Acá estamos. Serán los mejores 10 días acá en Uruguay para nosotros, después de tanto tiempo, poder tener a la familia Canadá acá. So now they will compare maybe the price from here in Canada. And always we say that the price in Canada. So. Dándole comida a mi Carol y a papi. Ahora nos vamos. Ay. Slow, lento, lento que se va todo. Lento, lento. Hay que hablar en español y en inglés. I say to speak in English and in Spanish. Yeah, you have to say it in English. Here is some maple syrup coming directly from Canada. And it was made in Beauce, Quebec. Quebec. Yeah, I come back to visit. See? I come back to Varadero. It's part of family. Quizás las personas de Canadá, los amigos nuestros, nos estén viendo ahora. Because people in Canada, same the channel de YouTube, me and the Amida, in Canada, yeah. 5% the people say the videos. Diario del bebé. En la playa vamos a celebrar con la música y el ritmo a bailar. Todos juntos en esta gran amistad. Bueno, aquí están los preparativos de la nuestra comida para nuestros queridos amigos. Vamos a ver cómo está quedando esto. Aquí tenemos la cocinera número A. Y la mesa. Nosotros tenemos déficit de vaso, pero bueno. Comida cubana para la familia canadiense. Acá estamos. Todos juntos en esta gran amistad. Uruguay y Canadá, un solo corazón sin parar. Este Canadá, un solo corazón sin parar.
bailar todos juntos en esta gran amistad. Uruguay y Canadá, un solo corazón sin parar. Oh, 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 oh. Este Canadá, un solo corazón sin parar.